amigos televidentes, muchas gracias por acompañarnos una vez más en una nueva edición de nuestro programa Legislando para Vos. Y en esta ocasión abordaremos un tema muy importante como es la Ley Especial de Ciberdelitos y en particular algunos artículos que de alguna manera nos protegen a los nicaragüenses, por ejemplo nuestras libertades, y en estos artículos en particular trastoca lo que tiene que ver con delitos informáticos. Para eso es que hemos invitado al programa de hoy a la diputada María Auxiliadora Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos. Muchas gracias, diputada, por estar. Muchas gracias, Liz, nuevamente a ustedes, al canal parlamentario, por invitarnos a abordar estos temas tan importantes que estoy segura van a contribuir a la educación jurídica de nuestro pueblo nicaragüense. Bueno, diputada, y quisiera que empezáramos, por ejemplo, con un tema que se aborda en el capítulo que tiene que ver con los delitos informáticos, como es la propagación de noticias falsas, que es algo que nosotros hemos podido vivir, y no solo en Nicaragua, sino en el mundo. Y de alguna manera ha sido un tema que como Asamblea se ha abordado en distintos espacios a nivel internacional, pero en nuestra legislación y en particular en la Ley de Ciberdelitos aborda este tema. ¿Cómo es que la ley contribuye a evitar esta propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la comunicación e información? Bueno, nosotros decíamos en el programa anterior, que donde abordábamos los primeros aspectos de esta ley, que el carácter de esta ley es preventivo, ¿verdad? Y su artículo 1, en su artículo 1 la ley establece, pues, entre sus objetivos fundamentales la prevención. Entonces, la ley establece de que su objetivo fundamental es la prevención de esos 31 delitos tipificados en esta ley. Y dentro de esos delitos tenemos la propagación de noticias falsas, que está tipificado en el artículo 30 de la ley. ¿Quién comete este delito? Bueno, este delito valorábamos, pues, cuando discutíamos el dictamen de la ley, que se puede cometer por acción o por omisión. Pues, por acción lo comete todo aquel que planifica, elabora y divulga la noticia falsa, pues, pero también hay otros que de manera ingenua reproducen esas noticias falsas, pues, pero al fin y al cabo, por los dos ámbitos es delito, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que las noticias falsas llevan un carácter de engaño, son engañosas, son con matices subliminales para confundir a la población y creer hacer real aquel hecho que están divulgando. Pues nosotros hemos visto muchos casos con los sucesos que se dieron en el 2018 del golpe fallido y también incluso con el tema de la pandemia, pues cómo de repente salían con videos diciendo aquí colapsó el sistema de salud, pues aquí están muriendo la gente en las calles, y tal vez eran fotografías o videos de otros países que nada tenían que ver con Nicaragua, porque la situación que aquí se vivía era otra. Entonces, la noticia falsa, el objetivo fundamental con el que la propagan es para crear alarma y zozobra en la población y también terror. Si nosotros vimos en el 2018 muchas de las acciones que ahí se cometieron y la gran publicación de noticias falsas fue para crear terror en la población y crear zozobra. Pues ustedes mismos lo vieron en algunos disque periodistas que decían, uy, 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 ahí viene la policía, nos dispara, y hacían el parapeto y la policía ni siquiera andaba en las calles, pues. Entonces, la ley establece que todo aquel que produzca, reproduzca noticias falsas, que creen alarma, zozobra y terror en la población, podrán ser penados con una pena de 2 a 4 años de prisión y de 300 a 500 días de multa. Si la información falsa que se propaga por X o Y persona natural o jurídica
perjudica el honor, el prestigio o la reputación de una persona o una familia, se impondrá una pena de 1 a 3 años y de 150 a 300 días multa. Pero también se establece de que si una publicación falsa, de una noticia falsa, tergiversada, incita al odio, a la violencia, pone en peligro la estabilidad económica del país, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana, la pena será de 3 a 5 años de prisión y de 500 a 800 días multa. O sea que se gradúa en 3 aspectos la propagación de noticias falsas, pues cuando crea alarma, zozobra, terror a la población, cuando daña el honor, el prestigio y la reputación de las personas y cuando ya daña la seguridad económica, la seguridad soberana, cuando incita al odio y a la violencia. Ok, pero también tenemos otro aspecto que se trata de proteger en la ley y que usted nos decía en la otra entrevista, como son las libertades sexuales. En este ámbito la ley está proponiendo pues que la protección de, por ejemplo, nuestros niños, niñas, los adolescentes, en este caso, ¿cuál es el enfoque que está dando la ley para evitar la utilización de los niños y niñas que tienen incluso a las personas con discapacidad, están cubiertas dentro de esta ley, están protegidas dentro de esta ley, cuando son utilizadas, por ejemplo, para pornografía, a través de las tecnologías de la información y de la comunicación? La ley, como una ley de orden público, define algunos segmentos de la población que requieren de la protección especial del Estado. Y dentro de estos segmentos, ya usted lo decía, pues, tenemos los niños, las niñas, los adolescentes, las personas con discapacidad, y hay otros segmentos, pues, por ejemplo, nuestro Estado, y esta ley también es muy respetuosa de las opciones sexuales, pues, de los ciudadanos nicaragüenses. Entonces la ley establece pues una serie de tipificaciones y penas alrededor de ser utilizados estos segmentos de la población, como son los niños, las niñas, los adolescentes, las personas con discapacidad, cuando son utilizados para cometer delitos a través de las tecnologías de la información y la comunicación, como es la pornografía, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay gente que se dedica a la pornografía infantil, ¿verdad? Entonces, en cuanto a este tipo de delitos, por ejemplo, la ley es un poquito dura, pues, en cuanto a establecer de que el juez ordenará, pues, de manera muy enérgica, pedir la entrega inmediata de la información en el caso que se sepa, pues, está en manos de fulano de tal. Entonces también el juez puede ordenar el acceso a ese sistema donde se encuentra la información, también puede ordenar a un proveedor de servicios suministrar la información. Aquí me explico. Por ejemplo, dicen, pues Juan Pérez está cometiendo el delito de pornografía infantil, pero está escondiendo la información, no la quiere dar, no quiere dar acceso a su sistema y se obstaculiza. Pues entonces el juez puede perfectamente solicitar la intervención o solicitar la información al proveedor de ese internet, en este caso podría ser Claro o podría ser cualquiera de las otras empresas que son proveedoras de servicios informáticos. También el juez puede ordenar el secuestro de esos sistemas o esos medios donde se encuentra la información, puede retener todas las copias donde se encuentre la información alrededor de la pornografía y ordenar también el mantenimiento de la integridad de esa información mientras se desarrolla el proceso. Entonces, este delito, que para nosotros es muy delicado porque se trata de la población, de segmentos de la población muy importantes, está penado, pues, podríamos decir,
con prisión de 5 a 8 años. Y si nosotros vemos, vamos subiendo la parada de los años de prisión y con 300 a 600 días multa. Pues, es un delito en el que no se puede alegar el consentimiento, porque, por ejemplo, alguien, pues una niña de 14 años o de 15 años, y resulte que tal vez una persona mayor de 30, 40 años resulte utilizando su cuerpo o eso, entonces, y después diga, ah, no, si ella lo hizo con su gusto. Entonces, por la edad de la persona, que tal vez es un adolescente o es una niña todavía, no se puede alegar en un juicio el consentimiento de la víctima. Ok. Entonces, ¿quién puede poner la denuncia en este caso? ¿Cómo se procedería en esta circunstancia? Porque no es un caso aislado en Nicaragua estas situaciones. Hay muchos otros países que están enfrentando este tipo de delitos y esa forma de utilizar a los niños y a los adolescentes, ¿no? Bueno, si la persona tiene la capacidad, lo puede poner la propia víctima, ¿verdad? Pero si es un niño o una niña que todavía no llega pues ni a los 16 años, entonces lo pueden hacer sus padres, lo pueden hacer sus tutores. Incluso pues se establece de que un maestro, por ejemplo, si un maestro detecta en el colegio que un niño está siendo abusado de cualquiera de las formas, entonces ese maestro está en la obligación de llamar a la policía y después nosotros sabemos que la policía y el Ministerio Público de manera oficiosa investigan este tipo de delitos. ¿Prescribe este delito? Bueno, todos los delitos prescriben, pero en estos casos de los delitos sexuales hay sus normas, pues, son más estrictos y casi no opera la prescripción, pues. Ok, y retomando un poco un aspecto que usted decía en cuanto a la diferencia de edad, cuando se trata de un menor de 16 años, por ejemplo, o una persona con discapacidad, que frente a otro sujeto, a otra persona que podría ser mayor de 18 años, como mencionaba usted esos casos, que pudiera de alguna manera hacer una propuesta de relacionadas con encuentros sexuales o eróticos, ¿qué pasa en estos casos? ¿Qué es lo que establece la ley? ¿Cómo lo protege a ese menor? Bueno, el artículo 32 de la ley de ciberdelitos lo tipifica como corrupción de menores, ¿verdad? Porque se trata de un adulto que está tratando con un adolescente, con un menor de edad, y ya llegando a acciones, pues, más. La vez pasada, en el programa anterior, nosotros decíamos, pues, cuánta gente no hay que a través de la tecnología, de la información, comienza a estarle mandando videitos a la muchacha, le está comenzando a, como decimos, endulzar el oído y luego va hacia más allá hasta que un día determinado la cita en un lugar a cometer actos ya en físico, pues, y la comienza a grabar y comienza a utilizar, incluso utilizan esos videos hasta venderlos, pero además no solamente eso, sino que también esa niña o ese adolescente puede ser sujeto de trata de personas. Pues la vez pasada decíamos cuántos de esa gente es camionero que circulan todo el área centroamericana, de repente la cita en un lugar y que se llevan las pobres chavalas y después las van a dejar botadas a otro lado. Entonces, ese delito, pues decíamos, está tipificado como corrupción de menores y está penado con prisión de 1 a 3 años. Pues. Entonces, sí, pues también es igual un delito serio y un delito en el cual el Estado de Nicaragua pues protege a la niñez y a los adolescentes. Hay una comisión, ¿no?, interinstitucional que se enfrenta a estos delitos de trata de personas o de corrupción. Así es, la ley de trata de personas establece una comisión nacional y luego establece comisiones departamentales que han venido trabajando pues de manera ardua en la prevención de este delito.
de manera particular en aquellos lugares que son más propicios, como los puertos, las ciudades fronterizas o las ciudades turísticas. ¿Esto se suma a ese esfuerzo? Exactamente, exacta, sí, se concatenan. Ok. Lo único que esto aborda es la parte que tiene que ver con el uso de tecnologías para este tipo de... Exactamente, es que son delitos que, como decíamos la vez pasada, que ya en alguna medida existen, sí, pero no a través, no, en el Código Penal no se establece que sean a través de la tecnología de la información y la comunicación. Entonces, la ley de ciberdelitos se especializa precisamente en eso, o sea, delitos cometidos a través de las tecnologías de la comunicación y a través de la tecnología, pues. Y claro, estas imágenes no pueden ser usadas bajo ninguna circunstancia. Sí. Bueno, y también tenemos otro aspecto, como es el acoso sexual, algo que estaba mencionando usted, por ejemplo, cuando mandan fotografía o video a las jóvenes, y puede ser una joven o un joven menor de edad que está recibiendo este tipo de... Sí. De mensajes de acoso, pero ya hablamos de acoso sexual, pues, que es algo más serio. Sí. Hay dos tipos de acoso a través de la tecnología de la información y la comunicación. Un acoso puede darse, no necesariamente tiene que ser un acoso sexual, pues, sino que, por ejemplo, alguien te tiene envidia y entonces comienza a perseguirte, pues, y a estarte mandando mensajes, fotografías, y entonces ese tipo de acoso, ¿qué es lo que hace? Que te crea que te puede crear humillación, que te puede afectar en tu conducta, en tu estabilidad psicológica, emocional. También puede poner en riesgo la integridad física de aquella persona, ¿verdad? Y cuando es así, el delito, pues, se castiga con una pena de 2 a 4 años de prisión. Pero cuando la víctima es un niño o un adolescente, la pena se incrementa de 4 a 6 años de prisión. Porque también no solo los adultos podemos ser sujetos de este acoso, también los niños. Ahora los niños mucho usan la tecnología, y desde las escuelas, desde el barrio, desde el lugar donde se encuentren, también pueden ser sujetos de acoso, lo mismo las adolescentes, pues. Pero también, hablamos de dos tipos de acoso, también viene el acoso sexual, pues, ¿ya? Porque después ya no solamente es el acoso donde te insultan, donde te denigran, sino que es el acoso sexual, pues, cuando comienza, pues, que mira, que mi muchachita, que aquí, que allá, y comienzan no solamente con el amor, el enamoramiento, sino que también ya me enviando videitos, enviando fotitos, enviando cosas, ¿verdad? Mensajes, frases, fotografías, videos, dice la ley, que de naturaleza sexual, pues. Entonces, en este caso, en el caso del acoso sexual, la pena es de 2 a 4 años de prisión. Y se agrava de 4 a 6 años cuando la víctima es menor de 16 años de edad, ya, o es una persona con discapacidad. Entiendo, y en la ley pude observar que existen condiciones que pueden ser consideradas agravantes de los delitos que se tipifica en esta ley. ¿Cuáles podrían ser estos? Para que nuestros amigos televidentes tengan claro, pues, que no solamente estos delitos, hay condiciones que pueden complicar la situación. Sí, pues. Sí, estos delitos se agravan cuando el delito es cometido por ascendientes y descendientes, decimos, pues, por ejemplo, cuando es cometido por el padre contra el hijo, o del hijo contra el padre, por un hermano, por su cónyuge o conviviente, y por familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, pues, o sea, el cuñado, la cuñada, el primo, la prima, ¿verdad? Entonces, eso implica, pues, que cuando hay una relación de parentesco, entonces es un agravante, pues, porque un padre, es inaudito que un padre cometa un delito de este tipo contra una hija, pues, por ejemplo, o un hermano contra una hermana.
cuando el delito también es cometido por autoridad, por funcionarios y empleados públicos, ¿verdad? Y o por la persona encargada de la tutela o la protección, porque ustedes saben que a veces los niños, las niñas no siempre están bajo la tutela del padre ni bajo la tutela de la madre, sino que a veces están bajo la tutela del abuelo, la tutela de una tía, de un tío, y entonces puede ser que ese también sea el que cometa el delito. Pero también cuando hablamos de la autoridad o funcionario público, nos referimos también a aquella autoridad que está de manera superior, pues por ejemplo en un trabajo viene tu jefe y te comienza a acosar, pues, ¿verdad? Entonces si se demuestra en el juicio que es tu jefe el que te está acosando, entonces la pena en ese caso se agrava para esa persona, es un agravante en la comisión de ese delito. O por ejemplo cuando es el maestro con la alumna, que hay muchos casos que conocemos que se han dado, pues que ahora el Ministerio de Educación es bien enérgico, pues con los profesores que cometen ese tipo de delitos, pues de inmediato los despiden y luego lo ponen a la orden de la autoridad. Entonces, entonces cuando se dan estas circunstancias, se convierten en agravantes, pues entonces el juez al momento de que está tramitando el juicio comienza a ver pues cuáles son las atenuantes y cuáles son las agravantes, pues, y dentro de las agravantes tenemos estas que ya hemos señalado. ¿Podría incrementarse la pena? Ah, claro, sí, se incrementa la pena. El reo tiene menos concesiones, pues, porque si a lo mejor tenía derecho a la libertad condicional o a que lo mandaran a su casa y que se llevara el juicio en libertad o cualquier otra cosa, pero si se cometen este tipo de agravantes, el juez dice no, prisión preventiva, pues, mientras se desarrolle el juicio. ¿Por qué? Porque hay un agravante por medio, porque esa persona libre puede ser un peligro para la víctima. ¿Y podría esta persona continuar ejerciendo su profesión, por ejemplo, una vez que cumpla la pena o cuando en este proceso? No, se establece que hay una inhabilitación de la profesión dure la condena. Digamos, si una persona es condenada a 8 años de prisión y esa persona es un abogado, por ejemplo, un médico, un profesor, entonces durante esos 8 años él no va a poder ejercer su profesión. Bueno, diputada, quiero agradecerle por esta información tan valiosa sobre delitos, pues, que nosotros estamos viviendo en la actualidad en Nicaragua y en el mundo, y qué importante saber que el Estado de Nicaragua está tomando acciones concretas para poder enfrentar, para poder prevenir este tipo de delitos en contra de los niños, niñas, adolescentes, en contra de cualquier ciudadano nicaragüense. Gracias nuevamente por habernos acompañado. Gracias por la invitación al programa. Y bueno, y a ustedes, amigos televidentes, también les agradecemos por habernos acompañado en esta transmisión de nuestro programa Legislando para Vos, en el cual en nuestra entrevista central estuvimos conversando sobre la Ley Especial de Ciberdelitos aprobado por la Asamblea Nacional. Se despide de ustedes Liz Escoto. Hasta la próxima.